Estamos consternados, como sé que está consternada la ciudadanía, y que hay muchas dudas del lamentable caso de Devani, que el día de ayer todo parece indicar que se trata de ella. Obviamente hay que esperar una autopsia. Y lo que pido, lo que quiero comunicarles es que tanto el papá como un servidor y toda la ciudadanía y los colectivos, pues queremos saber la verdad, qué pasó. Y por eso yo exhorto respetuosamente a la fiscalía que hagan el esfuerzo porque el día de hoy, a la brevedad, nos den a conocer un minuto a minuto los videos, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas, porque creo firmemente que tenemos derecho a conocer qué hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir y porque tenemos el derecho a ser informados. Pues imagínense, yo como gobernador del estado no conozco la carpeta, no he visto un video y así deben estar muchos. Entonces, yo pido con mucho respeto a la fiscalía que se haga una fiscalía abierta de puertas y paredes de cristal, que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia, la evidencia. Uno, para certeza de la familia. Dos, para tranquilidad y aclaración de la sociedad de qué pasó en este caso. Y tres, para entender el caso y poder actuar en consecuencia y tratar de evitar a futuro otros casos como este de Devani. En cuanto me llegue cualquier información que considere relevante o que por ley pueda yo dar a conocer, la voy a dar en ese momento. Así que estoy aquí a sus órdenes, ya voy rumbo a Palacio. Vamos a ver a la familia y seguir trabajando en esto.